Hay que aumentar los salarios para los empleados públicos y los pensionados de Venezuela. Lo que dice Maduro y sus representantes en la reunión de la OIT en Margarita es mentira. Plata sí hay. Este año se espera recaudar 28.700 millones de dólares, aproximadamente, entre exportaciones petroleras, impuesto a las grandes transacciones financieras, el IVA, el impuesto sobre la renta a las personas naturales y jurídicas, el impuesto a la gasolina, otras contribuciones fiscales, aduanas, exportaciones de oro, más los fondos que tienen acumulados en el exterior por 5.000 millones de dólares. A lo cual hay que agregar en este momento lo que dijo Chevron, que aumentó la producción petrolera de 50.000 barriles diarios a 90.000, con lo cual están exportando más petróleo. Y ha calculado, yo he calculado, que por ese concepto le van a entrar a Maduro este año más de 500 millones de dólares descontado la deuda de Chevron. Plata hay. Y no la quieren aumentar, no quieren aumentar los salarios porque quieren quebrar el movimiento sindical. Y además, acumular esos recursos para las elecciones del 2024. Eso es lo que quieren hacer. Exigimos un aumento salarial. Según mis cálculos, se puede hacer un aumento no inflacionario entre $100 y $150 mensuales para los trabajadores activos de la administración pública y los pensionados del Seguro Social. Aumento general de salario para el sector público ya. No basta exigir aumento de sueldos. Es necesario exigir el cambio del modelo político-económico en el país. Y eso solo es posible cuando salgamos de este régimen ampliador que ha destruido todas las industrias y ha oprimido y pisoteado el capital privado. No solamente pisoteado, sino también que lo ha aumentado. Aquí, por ahí se puede decir, o han dicho, que se puede aumentar quien está en capacidad porque tiene dinero el gobierno para aumentarlo entre 100 y $150 el salario. Lo está diciendo en dólares al cambio de hoy. Pero ¿quién nos garantiza a nosotros que dentro de dos meses esos 150 que hoy, dólares de hoy, no van a representar solamente $15 o $20 si sabemos cómo es la devaluación continua y sabemos qué se produce cuando no hay productividad, que es la inflación? Mira, y los discursos tienen que ser sinceros, porque de los políticos, economistas, de lo que sea, sinceros. Aquí no puede ser que, vamos, aumento de salario ya, que es justo y necesario, por supuesto. Pero también es justo y necesario que digamos que esos aumentos se volverían sal y agua mientras exista este mismo sistema político económico. Es decir, Maduro y lo que él representa ha destruido a Venezuela, y eso solo lo podemos transformar para bien cuando salgamos de él y de este modelo económico y político que rige los destinos del país. Por eso yo sí salgo a protestar, yo marcho, no solamente exigiendo aumento del salario, sino salida del régimen, cambio del sistema político económico. Por eso yo protesto, y hay que hablar con sinceridad. Estas marchas tenemos que unificar en el propósito. Todas estas marchas y estas protestas que vemos en todo el territorio nacional, tenemos que coincidir en que la única manera de ver prosperidad en el país, con buenos salarios para los maestros, para los enfermeros, para los médicos, para los profesores, para todo el mundo, es cuando salgamos de este modelo político que ha destruido a Venezuela. Apretado abrazo para todos. Soy Miguel Ángel Rodríguez, expresidente de Costa Rica, gracias a una decisión soberana de mi pueblo. Como padrino de John Hader Betancourt, en esta campaña padrina un preso político del Instituto Catla, vengo a pedir hoy que se permita a los presos políticos acceso a libros, a literatura, a la Biblia, o a los libros religiosos de su preferencia, que tengan el chance, mientras están en prisión como seres humanos con derechos humanos que tienen, que están ilegítimamente encarcelados, que tengan derecho a cultivar su cerebro, a cultivar su voluntad. Que
Jader y todos los presos políticos del mundo que sufren esta ignominia tengan acceso a libros. Que vivimos los tiempos oscuros, yo me pregunto desde cuándo lo estamos viviendo, si es por etapas, si tienen más quizás algidez en algún momento, o hay momentos de paz en Venezuela en medio de esta tiranía. Pero además de esto, con esa descripción que usted hace, ¿usted, profesora, cree realmente que este es un régimen, un sistema que está buscando entenderse con la oposición? Digo, por aquellos que siguen pidiendo diálogo, ¿usted cree que de verdad este régimen puede garantizar un retorno, como lo pidió el alto comisionado, seguro y grato para los migrantes cuando no le da calidad de vida en su propio país? Qué grato, el viaje puede ser en primera clase, pero si llegas a una Venezuela que no te da calidad de vida, pero que además te persigue, ¿cómo hacerlo? Entonces mi pregunta es muy clara para ir cerrando, profesora y directa. ¿Usted cree de verdad que este sistema tiene voluntad de entenderse con la oposición para hacer una transición democrática? ¿O usted cree que esta gente está más convencido que nunca de que quiere el poder para siempre?